¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la última de las conferencias, tristemente la última de las conferencias de este ciclo, la Edad Media a la luz de la arqueología y la literatura. El día de hoy tenemos a nuestra, por cierto, dice el cartel, a la maestra, ¿verdad? Mahería Gutiérrez Padilla. Hay que aclararlo muy bien, a la doctora María Gutiérrez Padilla, que se doctoró el día viernes, así que felicidades, muchas felicidades, María, y bravísimo, la verdad es que bravísimo. Bueno, tenemos el placer de poderla recibir en este foro y la voy a presentar, si me permite. Es licenciada. La doctora María Gutiérrez Padilla es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Letras Españolas y doctora, ahora habrá que sumar, por la misma institución, ¿verdad? Ha participado en diferentes congresos internacionales. Sus principales líneas de investigación se centran en los libros de caballería hispánicos y en el Teatro del Siglo de Oro. Su trabajo se ha publicado, ha sido publicado por varias revistas académicas especializadas, ¿verdad? Actualmente es profesora perdón, es que obviamente estoy leyendo las partes de que está doctorándose, no realmente ya se doctoró, ¿verdad? Y es, sí, por supuesto, es docente de literatura medieval española, además de miembro del Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca y asociaciones como la Hispánica de Literatura Medieval, la Asociación Mexicana de Cervantistas, ¿verdad? Además, he de sumar que fue galardonada como, digamos, sí, ganó el premio por trayectoria académica, por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, hace muy poquito, ¿verdad, María? Hace poquito, que fue hace 2 semanas, ¿no? O una semana, yo ya no sé cómo, en estos tiempos pandémicos, no me queda muy claro qué tan rápido corre el tiempo, pero bueno, hace muy poquito ganaste el premio por trayectoria académica de profesores de asignatura, ¿verdad? Entonces, pues bienvenida María, el micrófono es todo tuyo, este lugar es todo tuyo y pues muchas gracias por venir. No, bueno, muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Me gustaría compartirles la pantalla. Por supuesto. Yo espero que lo logré, ¿no? Hecho, perfecto. Hecho. Va. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Antes de iniciar, me gustaría agradecer, ¿no? Primero, por supuesto, al doctor Rodrigo Tirado por la invitación para participar en este evento. Muchísimas gracias, Rodrigo, también por todas tus gestiones, que de verdad la organización del ciclo de tantas conferencias que conjunte tantos especialistas de aquí de México y de España, pues no fue una tarea fácil. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también por la atención a todos los conferencistas que en todo momento estuviste muy al pendiente de nuestras necesidades e inquietudes, ¿no? Quiero agradecer también al Helénico por acogernos a todos en este evento, que bueno, yo creo que es un gran esfuerzo para difundir un poco sobre la cultura medieval e irnos quitando poco a poco algunas ideas que de repente traemos preconcebidas, ¿no? Y también, bueno, muchísimas gracias al público que ha mostrado un gran interés por este tipo de eventos. En concreto, bueno, las conferencias siempre tienen muchísimo público, pero además las visualizaciones en la página de YouTube, bueno, son una locura, ¿no? Entonces, pues nada, muchísimas, muchísimas gracias y ya voy a empezar. Si no, me pongo ridícula, amigos. A ver. Titulé mi conferencia como Entre nigromancia y pactos diabólicos, prácticas mágicas en la España medieval. Ahora les contaré un poco más. Lo primero que hay que advertir
es que en la Edad Media no hay una distinción como la que tenemos el día de hoy entre magia y ciencia. Entonces, habrá prácticas que nosotros entendamos como mágicas, que en realidad en la época se conceptualizaban de otra manera. Entonces, hay que tener eso presente. Miren, les voy a contar. Hoy vamos a hablar de prácticas mágicas, sí, pero a partir de dos personajes históricos. Sobre todo, vamos a hablar de la construcción de estos personajes, la construcción cultural, a partir de la concepción que se tenía como prácticas mágicas. A ver, vamos a ver. Que una cosa es lo que pasó con estos personajes históricos, y de eso ya se han encargado muchísimos, muchísimos investigadores, historiadores. Y otra cuestión es lo que nos dicen otros tipos de texto, todo el circuito cultural y todo el entramado sobre lo que dicen que ocurrió. Y nosotros nos vamos a centrar justo ahí. Porque, ya estoy, perdón. Porque todas esas construcciones de esos personajes nos hablan de las presuntas prácticas mágicas y nos permiten dilucidar un poco sobre la concepción que se tenía en la Edad Media sobre la magia, la hechicería, la nigromancia, los pactos diabólicos, la brujería, que es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, las figuras son María de Padilla, que se llama casi como yo, y Enrique de Villena. Entonces, primero les voy a contar un poco quiénes fueron estos personajes para ubicarnos más o menos en el panorama, y luego les voy a contar qué dicen los testimonios que dan cuenta de la polémica en torno a estas figuras, sus prácticas mágicas y todo este tipo de cosas, porque eso es lo que nos va a permitir acercarnos a la concepción de la época. Y por supuesto, nos va a permitir ver el impacto de estas figuras en la construcción posterior y en la cultura posterior. Porque como vamos a ver, este tipo de construcciones no cesaron en la Edad Media. Entonces voy a empezar con María de Padilla. La puse a ella en rosita y a Enrique en azul. Estamos en el siglo XIV, ¿no? Como ustedes seguramente saben, el siglo XIV castellano, pues, tuvo muchísimos problemas. Fue un siglo muy convulso. Ustedes seguramente identificarán el siglo XIV por la peste. Bueno, lo pienso porque como estamos en una pandemia, como que ha habido muchísima información al respecto, hubo muchos rescates como de textos medievales y este tipo de cosas. O sea, fue un siglo complicado el XIV. Pero es que además en España fue un siglo complicado no solo por esta contingencia sanitaria que hubo. Creo, ya me escucho mejor, estoy segura, ¿sí? Muchas gracias, gracias. Entonces, fue un siglo complicado porque además el rey, Pedro I, de quien hablaremos hoy, fue muerto por su medio hermano Enrique, y Enrique tomó la corona. Entonces, pues imagínense, además hubo como lo que ahora llamaríamos guerras civiles, ¿no? Y pues fue un siglo complicado tanto políticamente como socialmente y tal. Entonces, todo muy convulso. Estamos en el siglo XIV. María de Padilla pertenecía a una familia de nobleza intermedia. O sea, no era hija de reyes, pero era noble, ¿no? La señorita se convirtió en la amante del rey Pedro I. Entonces, María de Padilla tuvo hijos con Pedro I. Esto, si ustedes se fijan, pues también representa un problema de Estado, ¿no? Implica un problema de Estado por aquello de los herederos y tal. Entonces, María fue la amante de Pedro. Luego, Pedro se casó con Blanca de Borbón en 1353 y el rey la dejó para volver con María. Ahorita les voy a contar más. Luego, en 1354, Pedro se casó con Juana de Castro, pero no dejó a María, ¿eh? Y María murió a los 24 años, muy joven, en 1361. La cosa no paró ahí. Un año después de la muerte de María,
Pedro I convocó a Cortes para legitimar su matrimonio con María. Entonces, él alegaba que hubo matrimonio secreto antes de que se casara con Blanca de Borbón. O sea, lo que Pedro decía es, yo en realidad solo tengo una esposa y siempre fue María. Yo con ella me casé en secreto, solo nos faltaba la boda pública, pero yo me casé públicamente con Blanca de Borbón. Entonces, todos mis matrimonios posteriores, que solo fueron dos, tampoco tantos, no valen. En realidad el que vale es el secreto con María. Así que María en realidad es la reina de Castilla, ya muerta y todo, ¿no? Bueno. Cuando se murió, María fue enterrada en un convento que ella misma había fundado en 1354, pero justo por lo que les estoy contando del matrimonio secreto y la convocatoria a Cortes, pasaron sus restos a la Catedral de Sevilla por ser considerados restos regios. Entonces, bueno, de algo sirvió esto. Ahora, en principio, fíjense, lo que nos puede parecer una anécdota normal de un rey que mantiene una concubina toda su vida, pues comenzó a generar sospechas. Les traje algunos trocillos de esta, La Crónica de los Reyes de Castilla, de Pero López de Ayala. Pero López de Ayala fue un cronista castellano. Escribió las crónicas de los cuatro reyes de Castilla, de estos cuatro reyes de Castilla, esto es, bueno, un trabajal. Don Pedro, que es Don Pedro I, Don Enrique II, que es su medio hermano que mató a Pedro, luego Don Juan I y Enrique. Entonces, Pero López de Ayala construyó estas crónicas, pero pues fíjense, estas crónicas claro que tienen un trasfondo político, que es legitimar el linaje de los Trastámara. Porque como Enrique mató a Pedro, pues como que no toda la gente estuvo de acuerdo. Entonces las crónicas, pues no van a hablar muy bien de Pedro, justo por este trasfondo político. Eso sí hay que decirlo. Hasta hay una serie de Pedro I en RTVE. Ya al final les cuento. Bueno, o sea, el caso aquí es que la crónica no habla muy bien de Pedro, hay que decirlo. Pero fíjense que este es un texto avalado por la corona. Entonces forma parte de la historia oficial de España. Ahora, miren lo que pasa. Esto es la crónica, ¿no? Pedro I en el banquete de bodas con Blanca de Borbón. O sea, se acaban de casar, ¿sí? Pedro dice, yo ya me quiero ir con María. Entonces, tienen ahí la fiesta puesta, está el banquete, los invitados todos. Y la mamá y la tía se acercan a Pedro para decirle lo que les voy a leer. Señor, ¿a nos es dicho que vos queredes luego partir de aquí para ir a do está María de Padilla? E pedimos vos por merced que no lo quiere, que no lo quiera desfacer. Casi tal cosa hiciésedes, lo primero, faríades en ello muy poco de vuestra honra en dejar así a vuestra mujer luego de que te casaste. Pues sí, porque están ahí en el banquete de bodas. Estando aquí con Busco, todos los mayores y mejores de nuestros reinos, o sea, con los invitados ahí todo, y Pedro se quería ir. Entonces, bueno, la mamá y la tía así de, no te vayas. Y Pedro, pues, no le importó y se fue. Entonces, desconoció su matrimonio con Blanca de Borbón. Luego, la tía. La reina de Aragón habla con él, ¿no? Y le dice, esto es lo que dice el cronista, Ef habló con él la dicha reina, la reina de Aragón, que es la tía de Pedro, que fuese su merced tomar a la reina Doña Blanca, su mujer, y traerla consigo, como estaba en razón, pues sí, porque era su esposa, ¿no? Y que pusiese en orden es en orden religiosa, o sea, que la metiera en un convento. El que pusiese en orden en el reino de Francia o en el de Aragón a Doña María de Padilla. O sea, la petición es, basta ya, trae a tu esposa Blanca contigo, ¿no? Porque es lo que corresponde, y mete en orden religiosa, lejos de aquí, a María de Padilla. Él, dice el cronista, que es Pedro, en ninguna manera no entendía dejar ni partir de sí a Doña María de Padilla. Vean nada más. Entonces, luego,
Don Juan Alfonso, que es otro noble allegado, va a buscar a Pedro, que había regresado con María, y bueno, lo aconseja para que, lo mismo que estamos viendo, para que deje a María y regrese con su legítima esposa. Y vean lo que pasa. El rey don Pedro, como lo oyó a don Juan Alfonso, fue muy enojado por lo que Juan Alfonso le decía. Y respondióle que en ninguna manera lo faría, y que supiese que la reina Doña Blanca en sus ojos le parecía muy mal, y que Doña María de Padilla le parecía que era la más hermosa dueña que en todo el mundo había, y que era el su primer amor, por ende, que él no tendría otra mujer sino a María de Padilla. O sea, vea nada más, fíjense cómo Pedro está fuera de sí. No atiende razones de nadie. Entonces, claro, esto comienza a generar sospechas, porque ¿cómo es que un rey puede comportarse de una manera tan errática? Aquí hay que recordar una cosa sobre los reyes, ¿no? El rey es una figura simbólica. Entonces, en ese sentido, representa una serie de virtudes y valores de toda la comunidad que regenta. O sea que aquí el que se ve mal no es solo Pedro, sino hace quedar mal todo el reino. Por eso es tan grave. Todos quedan mal. Aquí quiero recordar de nuevo que esta crónica fue pagada por los Trastámara, que era el linaje de Enrique, el asesino de Pedro. Entonces, claro que tiene un trasfondo político. Y bueno, capaz que no se dieron así tan así los hechos, ¿sí? No hay que juzgar a Pedro desde el siglo XXI, pero lo que sí es que hay que fijarse muy bien en las construcciones de los personajes, porque algunos de estos rasgos que están en la crónica van a pasar al imaginario de la época y además van a pasar al imaginario que va a trascender la cultura medieval. Y bueno, ya. Entonces, Pedro está fuera de sí. Está enloquecido por María. Y vean lo que dice el cronista en el año de 1354. Como los grandes del reino, esto es cuando todavía estaban en el banquete de bodas, como los grandes del reino que en Valladolid estaban, o vieron muy grande enojo de ello, de que se fuera con María, ¿no? Ahí con la fiesta puesta. Tuviéronse por burlados de aquel fecho, pues sí, ¿no? O sea, yo a qué vine, creyeron que algunos hechizos malos tenía fechos al rey, la dicha Doña María de Padilla. En un texto de crónica, ¿ven? Entonces, vean la explicación. Pedro se comporta de manera errática, deja ya a su esposa, y todos piensan, no, ¿cómo el rey se va a comportar así nada más? ¿No? El rey está hechizado, claro, esa es la explicación. ¿Quién lo hechizó? Pues Doña María de Padilla. Entonces, este rasgo va a ser fundamental en la construcción que se le da a María de Padilla después de su muerte. Es cierto que en la crónica, esta es la única mención que yo encontré sobre hechizos con María de Padilla. En general, María de Padilla se muestra como una persona normal y el cronista no está diciendo, y María hechizó a Pedro, sino que muchos creyeron que, ¿saben? Pero esta mención es suficiente. Es suficiente para que se inserte en la cultura. Entonces, María de Padilla pasa a la tradición popular como una poderosa hechicera que consiguió dominar al rey para que la amara. Y toda la construcción de María se va a dar después de su muerte. Ahora, fíjense, les traje también la compendiosa historia. Esto ya es del siglo XV. En el siglo XV, un historiador llamado Rodrigo Sánchez Arévalo hace un texto de carácter historiográfico, no ficticio, no ficcional, no de entretenimiento, historiográfico, ¿va? Que se llama la compendiosa historia hispánica. Entonces, vean lo que dice sobre el reinado de Pedro. Bueno, sobre esta relación, ¿no? Del reinado de Pedro se dicen también otras cosas. Pedro amaba tiernamente al principio a la reina Blanca, inclinado ante la belleza de su cuerpo y la integridad de sus costumbres,
Aquí hay que recordar que en la Edad Media, belleza es virtud. Entonces, claro, la belleza de su cuerpo es la integridad de Blanca de Borbón. Pero según dicen, por mediación de algún enemigo del género humano, el rey Pedro había concebido un odio implacable contra la reina inocente, que es Blanca de Borbón. Maleficiado el rey, según se cree, por industria de María de Padilla, a la que antes había amado como concubina, pues ella, al verse despreciada por el rey, maquinó por medio de filtros mágicos provocar el odio del rey contra la reina, lo que consiguió por ciertos maleficios de un judío diabólico que había conspirado con singular odio contra la reina. Entonces, vea nada más, ya estamos en el siglo XV, la compendiosa historia tiene una preescritura. La preescritura es como la breve historia hispánica o algo así, y después los añadidos del mismo autor forman la compendiosa. Este episodio que les estoy mostrando no está en la breve, pero sí en la compendiosa. Entonces es un añadido del texto base. Y vean cómo queda la pobre María de Padilla. Ahora, no para esto aquí. Rodrigo Sánchez Arévalo da cuenta de cómo es que esto pudo ocurrir. La reina, que es Blanca de Borbón, había regalado al rey un hermosísimo ceñidor dorado, adornado con gemas y piedras preciosas que Pedro llevaba a menudo por amor a ella. Pero María, rival de la reina, hizo astutamente que aquel ceñidor llegara a manos del mago judío, el cual en cierta ocasión hizo tal maleficio que un día festivo que el rey lo llevaba puesto, a la vista de todos, se mostró que llevaba no el este ceñidor dorado, sino una horrible serpiente. Este episodio del ceñidor y lo de la serpiente y tal, lo encontramos también en la tradición popular. Les traje esto mismo, pero en el romance. Los romances son, ustedes recordarán que son este tipo de cancioncillas de carácter narrativo que circulaban en la oralidad, ¿no? Estuvieron de moda también en el siglo XIV, época en la que vivieron estos personajes. Entonces, parece que la referencia de Arévalo está extraída del romance. La voz lírica es Doña Blanca de Borbón, es quien estaría hablando, digamos, ¿no? Dice, dile una cinta a don Pedro. Sí, dile una cinta a don Pedro, de 1000 diamantes sembrada, pensando enlazar con ella lo que amor bastardo enlaza. Hubo la doña María, que cuanto pretende alcanza, entrególa a un hechicero de la hebrea sangre innata. Ingrata, hizo parecer culebras las que eran prendas del alma, y en este punto acabaron la fortuna y mi esperanza. Ay, pobre mujer. Pues sí, entonces parece en realidad que el romance precede, ¿no? A lo que dice Arévalo. Pero fíjense, yo lo que quiero aquí resaltar son dos cuestiones. ¿Cuáles son las explicaciones mágicas? Los filtros mágicos y ciertos maleficios de un judío diabólico. Entonces, vamos a detenernos un momento en estos elementos. Primero les voy a contar un poco sobre los filtros mágicos. Bueno, es que filtros mágicos ustedes identificarán incluso hasta el día de hoy, ¿no? Están fuertemente vinculados con la hechicería, ya para el siglo XIV, para el siglo XV, ya tienen una larga, larga tradición que los avala en el imaginario. Entonces, como están vinculados con la hechicería, están fuertemente vinculados con las figuras femeninas, porque hay que recordar que generalmente, pues, la hechicería está en el ámbito femenino, no en el masculino. En el ámbito, bueno, ahorita les cuento lo del ámbito masculino.
Hay muchos tipos de filtros mágicos, pero en este caso, pues para conseguir el amor de una persona serían. Ya les empezó a sonar, ¿no? Todavía existen. La creencia popular de los filtros mágicos. Sí. Pues nada, seguramente además en la tradición, ustedes seguramente recordarán el filtro amoroso de Tristán e Iseo, ¿no? Que trajo grandes desgracias y un amor afincado. Otro día hablamos de Tristán e Iseo. Entonces, pues nada, habrá muchos tipos de filtros, pero este para conseguir el amor de una persona sería el que refieren los textos, ¿no? Ahora, claro, este elemento está perfectamente integrado en la cultura medieval, lo de los filtros mágicos. Bueno, es que incluso hasta ahora esto seguramente no les suena raro. O sea, la gente estaba convencida de que esto pasaba y de que esto era una realidad cotidiana, tanto así que se legisló. O sea, les traje ahora un texto legislativo, un cachito, ¿no? De la Setena Partida de Alfonso X, el título 23, la Ley 2. Vean lo que dice. Otro sí. Defendemos que ninguno non se ha osado de facer otros fechizos para enamorar los hombres con las mujeres, ni para departir el amor que algunos hubiesen entre sí. Y aún defendemos que ninguno non se ha osado de dar hierbas ni brebaje a algún hombre ni na mujer por razón de enamoramiento. Chicos, es que si está legislado, es como si ahorita tuviéramos legislados los amarres en la Constitución mexicana. Está perfectamente integrado en la cultura, ¿se dan cuenta? Y esto que está diciendo aquí Alfonso X en el siglo XIII parece muy acorde con lo que habíamos estado viendo con María de Padilla, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? El hechizo para enamorar hombres con las mujeres, ¿no? Para departir el amor que algunos tuviesen entre sí, porque el texto dice que, los textos dicen que justamente eso fue lo que ocurrió, que Pedro amaba muy afincadamente a Blanca y por obra del filtro ya no, y empezó a amar locamente a María. Y aún defendemos que de dar hierbas, ni brebaje a algún hombre, ni a mujer por razón de enamoramiento. Aquí está lo del filtro. Entonces, pues nada, es que estos elementos transgreden la realidad social de la época y por eso pues tienen que estar legislados y por eso son tan mal vistos, por eso están vinculados con la hechicería, ¿no? Porque alteran la vida cotidiana y el orden social. Ahora, el segundo elemento eran los maleficios de un judío diabólico. Claro, dicho así, uno dice, ¿qué es eso? Se los traje acá. Los maleficios del judío diabólico al que se alude están vinculados con la astromagia. Entonces, se trata de invocaciones, oraciones, ritos que conducen a traer el poder mágico de los cuerpos celestes a través de imágenes talismánicas. Recordarán el ceñidor y cómo es que se veía, ¿no? La imagen de la serpiente. Hay varios tipos de magia. Este en específico se conoce como la mágica de las imágenes y son tratados de magia talismánica. Se basan en la idea en que hay un vínculo de correspondencia entre los astros y la vida cotidiana de los hombres. Entonces, aquí está el ámbito masculino. Que hace rato les dejé pendiente. O sea, vean cómo el judío no es la judía diabólica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se trata de otro tipo de concepción mágica. El mago, según la tradición astral, realiza receptáculos según determinados momentos astrológicos para captar la fuerza del astro para que actúe a favor de lo que el mago quiere conseguir. O sea, no está fácil. Se trata de un saber libresco, al contrario de la hechicería, que es un poco más como popular, en general de carácter popular y tradicional.
Y la astromagia no. La astromagia es en el siglo XIII un saber libresco, en el siglo XIV un saber libresco. Incluso habría que recordar que hay una larga, ya larga tradición de la mágica de las imágenes, ¿no? Alfonso X el Sabio, el de las partidas que les acabo de mostrar, el rey de Castilla en el siglo XIII, mandó traducir varios libros vinculados con estas prácticas de astromagia. Está pues el libro de astromagia, el Liber Rasielis, el Picatrix, la mágica de las imágenes, o sea, todos son tratados de magia talismánica. Entonces, lo importante aquí es que en el siglo XIII se concebía como una práctica que requería una preparación intelectual. Entonces, no cualquiera puede ser mago. Son libros muy, muy, muy especializados de prácticas muy, 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 muy especializadas que requieren un estudio. Yo sé que esto suena muy diabólico y además aquí, como el texto dice judío diabólico, pues yo lo puse. Pero en realidad en el 13 no se concebía como diabólico, ¿no? Les traje esta miniatura chiquitita del libro de astromagia para que vean cómo el mensajero es un angelito. ¿Ya le vieron sus alitas? O sea, en principio no es una práctica diabólica. En principio, los ángeles son los mensajeros, ya cuando hacen estos ritos, entre el poder de los astros, cómo lo van a llevar hacia el talismán, esto lo hacen los angelitos. Entonces, pues eso. Pero ¿qué pasa? Es que es un saber tan, 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 tan críptico y tan oculto y tan especializado que va a pasar a la tradición popular con tintes diabólicos. Porque claro, seguro todo lo primero que les dije, ustedes decían, no, por Dios, pero qué diabólico. No, en principio no lo era. Más bien, ya después, como que no se entiende muy bien esta práctica, resulta tan críptica, ya nadie entiende nada y se vincula con lo diabólico. Pero esto no está en la base de la magia talismánica, ¿no? Entonces, pues así se vincula el judío diabólico. Ahora, encontré una locura. María de Padilla, de alguna manera, trascendió el imaginario medieval y se insertó en Latinoamérica como la gran reina de la magia. Yo encontré que en Brasil hay una religión brasileña, ¿no? De origen africano, que venera a María de Padilla. Que venera a María de Padilla, esta que les estoy contando. Este tema ya ha sido previamente trabajado por una investigadora, Monique Ogras, y les traje un testimonio del que ella da cuenta. O sea, ella está narrando este testimonio que les traje, ¿no? Ella, Carmen es la señora que está haciendo el rito. Estaba delante de una mesa mirando una terrina llena de agua o de plomo que había hecho derretir. Ora cogía un pedazo de plomo y con cara de tristeza lo reviraba de todos lados. Ora ella cantaba una de esas canciones con las que las gitanas invocan a María de Padilla, la amante de don Pedro, que fue, por lo que se dice, la varicraliza o la gran reina de los gitanos. ¿Se dan cuenta? O sea, esta figura de hechicera. Ya, María de Padilla se consolidó. Vean la apropiación cultural y fíjense también cómo el rasgo de hechicería fue el que marcó la figura de María, incluso hasta el día de hoy. O sea, esta figura se potenció y de ser una mujer que ejercía la hechicería por medio de filtros mágicos o que encargaba magia muy especializada por medio del judío, que no sabemos, ¿no? Pero pongan que si era diabólico, ahora ya es la reina de los gitanos. Y ahorita, mientras yo estoy hablando de María de Padilla, alguien en Brasil la está invocando para hacer un amarre amoroso. Esto es una locura, ¿no? Pues sí. Bueno, me estoy. Ahora les voy a contar de Enrique de Villena. Enrique de Villena. Ahora ya, siglo XV. Siglo XV. El señor Enrique de Villena. Era un noble también, fue criado en corte, súper intelectual el señor Enrique, escritor de muchísimas obras y de muchísimos ámbitos y muchísimos campos, ¿no? Le hacía un poco a la teología, a la medicina, a la astronomía, a la poesía.
Fue traductor también, actuó como embajador, o sea, tenía también cargos cortesanos y murió a los 50 años en 1434. Ojo acá, ¿eh? Porque claro, nosotros decimos, ay, pues qué gran sabio, pero ya para el siglo XV como que la astronomía, astrología, como que generaba ahí cierta suspicacia. Si bien en el siglo XIII, la tradición medieval, la astronomía, pues nada, ¿no? Es esta idea de el influjo de los planetas en las reacciones del hombre, estamos ante una relación de correspondencias y es muy natural, y Dios tiene todo ordenado. Ya para el siglo XV, un poco igual, pero empieza a generar sospechitas, ¿no? Porque se asocia a personas que están fuera de la comunidad cristiana, como judíos y musulmanes. Entonces, no genera acusaciones, ¿no? Pero un poco de sospechas. Todavía para el 15, sí seguimos teniendo esta idea de las correspondencias naturales. Lo que pasa aquí es que hay que ver cómo se usa la astronomía, la astrología, para ver si es buena o no, o qué carácter tiene y así. Entonces, les traje, porque este aspecto de Enrique de Villena también fue fundamental. Este es un trocitín de la crónica del rey Don Juan II. Vean lo que dice de Enrique de Villena. He ansí, este amor de las escrituras, non se deteniendo en las ciencias notables e católicas, deixóse correr algunas viles, erraeses, artes de adivinar e interpretar sueños, estornudos, señales, otras cosas tales que ni na príncipe real, menos católico cristiano convenían. O sea, ojo acá, Enrique quizá no se está comportando como el católico que todos queremos ser en el siglo XV. Por esto fue habido en pequeña reputación de los reyes de su tiempo, en poca reverencia de los caballeros. O sea que la gente lo mal miraba, o lo veía con reticencias, o con sospechas. Todavía fue muy sutil en la poesía, el gran historiador, y muy copioso, y mezclado en diversas ciencias. O sea que una cosa no quita la otra, que el señor, claro que era un gran intelectual, gran historiador, gran poeta y copioso, y bueno, elogios varios. Entonces, este aspecto fue el que trascendió, que de repente hacía artes de adivinar e interpretar sueños, estornudos y señales, y otras cosas tales que ni en la príncipe real y menos católico cristiano convenían. Este aspecto fue el que trascendió. Ahora, es verdad que la figura de Enrique no es tan sistemática como la de María. Habrá quien hable bien de él. Se va a resaltar virtudes y dos aspectos básicos de la figura de Enrique de Villena. Por un lado, todo su carácter intelectual y maravilloso escritor y traductor de obras y todo este tipo de cosas. Y por otro lado, esto que nos causa sospecha, que después se va a convertir, ahora les voy a contar en qué. Ahora, les traje un trocitín de Laberinto de Fortuna, escrito por Juan de Mena, que es un poema un poquito extenso. Dedicado al muy prepotente don Juan el Segundo. Prepotente era omnipotente, es que así empieza el poema, al muy prepotente don Juan el Segundo. Entonces era para don Juan el Segundo el rey, y vean, hay una parte en el poema en el que empieza a hablar de personas, digamos, famosas, conocidas del circuito cultural y nobiliario de la alta nobleza de la época, y les traje cachito de Enrique de Villena. Vean qué bien lo deja, ¿eh? Aquel claro padre, aquel dulce fuente, aquel que en el cástalo monte resueña, es don Enrique, señor de Villena, honra de España y del siglo presente. Oh, ínclito sabio, autor muy ciente, otra aún vegada, yo lloro porque Castilla perdió tal tesoro, non conocido delante de la gente. Perdió los tus libros sin ser conocidos, y como en exequia te fueron ya luego, unos metidos al ávido fuego,
otros sin orden, no bien repartidos. Esto, lo de los libros es importante porque lo encontramos también en la crónica de Don Juan II, del muy prepotente Don Juan el Segundo. Esto fue lo que pasó. O sea que Enrique ya generaba como raro. Entonces, cuando se murió, justo pasó esto. Don Juan II, que es lo que nos va a contar la crónica que les voy a mostrar y leer. Y el rey, después de que ha muerto Enrique, mandó que le fuesen traídos todos los libros que tenía, los cuales mandó que viese Fray López de Barrientos, maestro del príncipe, y viese si había algunos de malas artes. El Fray López los miró e hizo quemar algunos. Y los otros quedaron en su poder, que es justo lo que refiere Mena, ¿no? Perdió los tus libros sin ser conocidos, y como en exequia te fueron ya luego, unos metidos al ávido fuego, otros sin orden, un bien repartidos. Aquí está. Llamo aquí su atención porque el encargo era, a ver, tú checa si aquí hay algo sospechoso. El Fray López los miró e hizo quemar algunos. O sea que sí. ¿Ven? Entonces este aspecto resulta relevante, porque ¿qué son esas malas artes? La nigromancia, que está terrible, oigan, la nigromancia, también ya para el siglo XV tiene una larga tradición popular, pero sí es verdad que se puso muchísimo de moda en el siglo XV y después, ¿no? Lo vamos a empezar a encontrar en los textos, no solo vinculado a Enrique de Villena, como ahora les voy a contar. La nigromancia es el arte por el que se pretende hacer volver a los muertos. O sea, está pésimo. Atenta, ¿por qué? Está pésimo porque atenta contra el orden natural y el orden divino, ¿no? O sea, porque claro, si yo ya me muero, pues ya me morí y ya tengo que estar con Dios nuestro Señor o en el purgatorio, o bueno, con suerte, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de que me regresen? ¿Se dan cuenta? Claro que atenta contra el orden natural y el orden divino. Y además, en principio, el único que puede resucitar, pues es Cristo. Estamos en el siglo XV, ¿sí? Cristiano. Entonces, el único que tendría que tener este poder, pues es Cristo. O tendríamos todos que esperar a que regrese y que nos resucite a todos. No oír uno devolviendo a los muertos a la vida. Entonces, la nigromancia, pues sí está muy, pues muy mal vista. Y también está legislada. Se los traje también en las partidas. Es que esto es importante porque si ya está legislado, es que está perfectamente integrado en la cultura y la gente creía que esta práctica se practicaba y que era efectiva. Entonces, vean lo que en el siglo XIII dice Don Alfonso X el Sabio. Otro sí. Necromantia, dicen en latín, a un saber extraño que es para encantar espíritus malos, porque de los hombres que se trabajan a hacer esto, viene muy gran daño a la tierra. Es señaladamente a los que creen, y les demandan alguna cosa en esta razón, acaeciéndoles muchas ocasiones por el espanto que reciben andando de noche, buscando estas cosas a tales en los lugares extraños, de manera que algunos de ellos mueren o fincan locos o desmemoriados. Por ende, defendemos que ninguno no sea osado de se trabajar, ni de usar de tal enemiga como esta, porque es cosa que pesa a Dios y viene ende muy gran daño a los hombres. O sea, no sean nigromantes, ¿sí? Tiene grandes, grandes penas legislativas también. Pero bueno, una cuestión es lo que se legisla y la otra lo que se practica, ¿verdad? Entonces, les voy a contar un poco sobre esta leyenda que, igual que María de Padilla, se generó
después de la muerte de Enrique de Villena. Ahora, todos los textos refieren más o menos lo mismo que les mostré, así que para no cansarlos, solo les voy a referir. Seguro ubican la cueva de Salamanca, ¿no? Famosísima en la tradición nigromántica. Pues nada, fíjense. A finales del siglo XI se construyó una iglesita, esta que les estoy mostrando acá. Es la iglesia de San Cebrián o San Ciprián. La cueva de Salamanca está en el sótano de esa iglesia. O sea, uno entra, baja las criptas y ahí ya está la cueva de Salamanca. Ahora, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, las construcciones de los imaginarios son complicadas porque además unas tienen más éxito que otras. No podemos hacer como un rastreo preciso de primero fue esto, luego esto, luego esto. Lo único que podemos es dar cuenta de una serie de testimonios que en conjunto más o menos nos revelan los indicios, las pistas, nunca las rutas, ¿no? Entonces, una de las pistas pues puede ser esta. San Cipriano, por quien hicieron esta iglesita, en realidad era un mago pagano que luego se convirtió al cristianismo y ya saben, se hizo santo. Entonces, en la idea de San Cipriano subyace la idea de la magia y del poder, ¿no? Entonces, aquí en esta iglesia que les digo, estaba la cueva de Salamanca, que según la tradición popular, es que, a ver qué les parece esto, se convirtió en una escuela donde daba clases el diablo, en persona, el diablo. ¿Y saben quién fue alumno del diablo? Enrique de Villena, pero fue el mejor alumno del diablo, Enrique de Villena. Entonces, claro, se dice que el señor tomaba clases ahí con el diablo particulares. Bueno, eran grupos de 7 los que entraban, ¿no? Y Enrique de Villena fue el único que logró burlar al diablo. Entonces, imagínense, ya que uno es capaz de burlar al diablo, el poder que tiene Enrique de Villena. Y es verdad que en el siglo XV esto de la nigromancia y este tipo de juegos, no, de artes, se pusieron como muy de moda en los imaginarios, porque hay varias figuras asociadas a la nigromancia, no solo Enrique de Villena. A ustedes seguramente les sonará Álvaro de Luna, ¿no? Bueno, igual y sí, Álvaro de Luna, también del siglo XV. Y entonces pasa que había varios rumores que el poder político de entonces se estaba vinculando como a la nigromancia, ¿no? Como a la invocación de espíritus, y de repente había algunas figuras que subían muchísimo y se empoderaban, así de la nada, de, ¿pero cómo llegamos aquí? Ah, seguro es nigromante. Entonces, tanto Álvaro de Luna como Enrique de Villena, sobre todo Enrique, que fue alumno aventajado del diablo, pues van a ser considerados los grandes nigromantes de la época, y Enrique de épocas posteriores, ¿eh? Ahora, por supuesto, con todo esto que les estoy contando, comprenderán que también Salamanca, el lugar, pues pasó a la tradición popular como el gran lugar de la nigromancia. Tanto así que en 1616, vean lo que dice Covarrubias en su Tesoro de la Lengua Castellana. O sea, si en el diccionario, bueno, en el tesoro, ustedes buscan la palabra Salamanca, entre muchas otras cosas les va a salir esto. Algunos quieren que este nombre, el de Salamanca, sea griego. Perdónenme, personas griegas, no sé pronunciar estas cosas. Salo mantici divinatio quasi cantus divinus. Parece aludir a la fábula de que en Salamanca se enseñaba la encantación y el arte de nigromancia en una cueva que se llama de San Cebrián, que es San Ciprián. Esto lo tengo por fábula. O sea, Covarrubias dice, a mí no me estén diciendo, yo no creo esto, yo solo digo lo que dicen. Entonces, claro, ya estaba para el siglo XVII esto en la tradición popular, ¿no? E incluso, pues, vamos a tener la reelaboración de esto de la cueva de Salamanca y de la figura de Enrique de Villena en el Teatro Áureo, por ejemplo.
Pasa con Feijó en el siglo XVIII. ¿Qué otro? Don Quijote, ya ven que baja a la cueva de Salamanca. Bueno, ahí es diferente, pero está igual, ¿no? La mención de la cueva de Salamanca. Entonces, bueno, ya. Les voy a decir las últimas tendencias. Como pudimos ver, la magia, la hechicería y la nigromancia están imbricadas en el tejido cultural medieval. O sea, no son prácticas que resulten ajenas a la cultura. Esto se puede verificar en textos oficiales, como la crónica que les mostré, la primerita, la de Pero López de Ayala, sin pretensión de ficcionalidad, igual lo mismo pasa con la compendiosa, como textos históricos, legislativos, cronísticos, ¿no? Legislativos como las partidas. Ambas figuras, tanto María de Padilla como Enrique de Villena, trascendieron el imaginario medieval y sus aspectos mágicos siguieron alimentándose. Y bueno, ya lo de María de Padilla me parece a mí una locura, pero bueno, Enrique de Villena es verdad que se quedó en el ámbito literario. Nadie lo invoca que yo sepa. Si alguien tiene noticias, pues por favor ahora en los comentarios me enteran. Y pues nada, chicos, pues muchísimas gracias. Bravo, muchas gracias, María. Muchas, A muchas ti, a gracias. ti. De verdad, muy interesante. Y qué de cosas, ¿verdad? Lo de los nigromantes y los hechizos y los amarres, cosas que además están pues muy en el imaginario popular, ¿no? Hoy en día. Incluso hasta el día de hoy, Claro, claro. sigue, digamos, todo esto. Se me ocurría, ¿no? Ahora que decías de los nigromantes, claro, el que destacaba mucho era nigromante, ¿no? O sea, una muy buena manera además de digamos, como un método para meter a todo mundo en el redil, ¿no? Así de que no te vaya demasiado bien políticamente, no vaya a ser que seas alumno del demonio en la cueva de Salamanca, ¿no? Y bueno, interesantísimo además, yo iniciaré los comentarios, es el momento de los comentarios. Justamente, si quieren hacer comentarios, tienen dos opciones. Una, es nuestra última conferencia, por lo tanto, China libre. Si quieren, pueden escribir en el chat y yo leo los comentarios. Además, los que estén en Facebook, los leeremos también. Aquí me los van a pasar. Don Francisco Silva me hará el favor. Y si alguien quiere abrir el micrófono, pues solo avíselo y le damos la palabra y vamos en orden. Un segundito nada más. Lo que yo iba a decir es, digamos, claro, ¿no? Dos cosas me llamaron especialmente la atención, ¿no? María de Padilla como, bueno, ya la adoración a María de Padilla, señora de los amarres en el continente americano me parece, hombre, ya una genialidad, ¿no? Que además, o sea, por lo que yo entiendo, la mujer se murió, ¿verdad? O sea, llega la mujer y se muere a los veintitantos años, ¿no? O sea, en realidad fue post-mortem cuando se le hizo todo esta fama, culto, cosas y muy complejas. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención es, por supuesto, con el señor Enrique Villena, ¿verdad? Enrique Sí. Villena, por supuestísimo. Claro, digamos, esto verdaderamente, una persona que estaba vinculada a la astrología, ¿no? Bueno, a la astronomía, además. Y la astronomía y la astrología, como tú bien dijiste, María, pues como que no hay un límite demasiado claro en ese tiempo. Y por supuestísimo, tú decías muy acertadamente, vinculado a judíos y musulmanes, todo este tipo de cosas. Bueno, es que además la astronomía es una disciplina ultra practicada por el mundo islámico, ¿verdad? Tienen que saber ustedes que el mundo islámico necesita orientar las mezquitas, ponerlas, digamos, en dirección, el muro de la Qibla, que es el muro de la dirección, ponerlas hacia la Meca. Y entonces el mundo islámico se estará partiendo la cabeza por poder
orientar correctamente, y el orientar casi siempre es por medio de los astros, ¿no? Siguiendo la estrella Sujail, todo ese tipo de asuntos. Y entonces, por supuesto, claro que esto pasaría, me lo imaginé, ¿no? En el momento que lo ibas narrando, dije, híjole, claro, este pobre Enrique de Villena, lo primero que le va a caer es musulmán, ¿no? Y claro, judío, y entonces ya judío, que decían con la pobre de María Padilla, judío diabólico, ¿no? Judío Ya, diabólico. el judío diabólico, y entonces ya caería. Entonces, ¿y qué tipo de libros habría quemado, ¿no? Eso yo entiendo, son conjeturas, pero eso o sea, cuando queman los libros de este pobre señor, pues, perdón que diga pobre señor, pero es que no creo que fuera alumno del demonio. Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Mira, ¿Quién no sabe? sabemos. Exactamente. Porque tuvo mucho éxito, eso sin duda. Algo de nigromante. Oye, muchísimas gracias, María. Te agradezco muchísimo. Por favor, quien quiera hacer comentarios, adelante. Ángel Chacón, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo no tengo como tal una pregunta, pero soy fan de cómo expuso el día de Oh. hoy. Increíble, yo estuve como súper picado todo el tiempo, me encantó. Muchas felicidades, doctora. Fue muy grato estar en la conferencia y aprender. Gracias. Ay, muchas gracias a ti, Ángel. Ahora que tengo la palabra, voy a aprovechar un poquito. Muchas gracias, Ángel, y muchas gracias que estoy viendo los comentarios en el chat. Muchas gracias a todos. No, gracias, gracias a ustedes. Ahora sí, ya, listo, doctor moderador. No, 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 pues muchas gracias por los comentarios. Además, ay, bueno, ya veo aquí una lista. Espérenme que voy a empezar a leer. Es que ya Bueno, en veo lo que lista de empiezas. felicitaciones. Bueno, hay 25 mensajes que no he empezado a leer, o sea, ya te puedes imaginar, María. Aquí nos vamos a llevar un tiempo. Primero, tenemos felicitaciones. Te felicita todo el mundo, todo el mundo. Perdónenme, estoy así. Felicitaciones desde Miguel Ángel García Mendoza, Gracias. Kevin Bello Catalán, Ángel Román, Clio Benítez, Luisa Zamudio, Brenda Arisbet. Dice: hola, buenas tardes a todos. Lástima, por ser la última conferencia. Feliz de escuchar a la doctora. Felicidades. Felicidades, doctora, dice Axel Román. Angélica Muchas Gómez dice: gracias. felicidades. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Eternamente, perdónenme, me saltaré en felicitaciones. Y vamos a los comentarios. Oye, pero qué felicitada, María. No me extraña, no me extraña, porque te lo mereces precisamente. Que les parece muy Gracias. interesante, que la plática maravillosa, qué excelente manera de exponerlo. Les encantó la plática, al parecer. Me da mucho gusto. Que Sí. también vía Facebook me dice Francisco Silva que Ay, también. Francisco, qué alegría. ¿Cómo estás? Y seguimos ahí, seguimos. Kevin Bello, súper interesante. Óiganme, y las preguntas, ¿dónde están? Se podría decir, dice Ninfa García, ya llegué a las preguntas. Se podría decir que confundían la Kabbalah judía con hechicería. Pues mira, qué gran pregunta. Yo creo que no. A ver, es que no la entendían muy bien y pretenden, yo creo que vienen de tradiciones distintas. Es verdad que, a ver, hay una parte de la mágica de las imágenes, de este tipo de magia libresca, de la magia talismánica, esto de poner como el poder de los astros en algún determinado momento astrológico y bajarlo aquí. Este va a ser mi talismán, a esta botella de agua, para que el astro obre de la manera en la que yo quiero. Esto sí está relacionado con la cábala. Pero, a ver, ojo, es que en el siglo XIII, en el Scriptorium Alfonsi, había pues una confluencia de las tres tradiciones, la tradición musulmana, la tradición judía y la tradición cristiana. Entonces fue un momento en el que comenzaron a hacerse muchos tratados y comenzaron a traducirse muchos tratados. Cuando hablamos de traducción en la Edad Media, siempre necesariamente es traducción, adaptación, ¿sí? Entonces, es verdad que parte de algunos libros de mágica de las imágenes tienen un sustrato entre cabalístico con astronómico del lado de los musulmanes.
Entonces, no es que lo entendieran mal, que bueno, a lo mejor sí, sino que aquí lo que opera es una síntesis de estos elementos. Entonces, claro, es cábala, pero es astrología musulmana tampoco. Es otra cosa, es la mágica de las imágenes. Pero muy bien advertido, ¿eh? Claro. Excelente. Tengo más preguntas. Dice la doctora Elisa Diviase, me pregunta hasta qué punto la astromagia y estos saberes ocultos, estos a la cábala, una vez más, perdónenme, Esto mismo. vinculados a la cábala. Discúlpenme, estoy leyendo así en vivo, obviamente. Entonces, error mío. Hay libros aparte del libro de astromagia, tales como Grimorios, perdónenme, que se traten sobre el tema. A ver, es que, Dice Vanessa Galván, perdón. miren, les voy a poner aquí en el chat. Nosotros tenemos una gran iniciativa que es, oiga, no encuentro el botón. Esperen. Abajo, abajo creo que tienes ahí, dice chat. No, ¿Lo ves? sí. Ah, Sí, vale. el botón del chat, sí, Rodrigo, muchas Ah, gracias. vale. Que no encontraba era el del navegador. Bueno, yo trato de Es ser que, útil. y lo eres muchísimo. Portal Cervantes Alfonso. Hay varias páginas, ¿eh? Yo lo que pasa es que no sé dónde. No sé si las tengo acá todas. A ver, pasa que Alfonso X el Sabio, que es por cómo es que llega todos estos saberes a la península, traduce, por ejemplo, el libro de astromagia, este, ¿no? La mágica de las imágenes, pero tiene varios incluso astrológicos que ya no son como cabalísticos, ¿no? El de la octava esfera, no me los sé todos, ¿eh? Es que son muchísimos. No los recuerdo ahora, pero acá les voy a dejar en el chat este. Ahí lo tienen. El portal de Alfonso X. Y ahorita, en lo que, después de que Rodrigo me formule alguna pregunta, en lo que lo hace y lo escucho, les encuentro otro link para ver manuscritos de este tipo. De acuerdo. Ahora, creo que tu pregunta va en términos de contenido. Espero. Si no, tú me interrumpes. Sí, hay un libro que se llama, o sea, estuvo ahí más o menos circulando un poco, pero después esto ya se deformó y se le empezaron a hacer añadidos. Entonces, mira, ve tú a saber lo que conservamos, que se llama El libro de San Cipriano, que era este del mago que después, del mago pagano, que después se hizo cristiano, que después se hizo santo, por el que construyeron esta iglesita que resulta ser la cueva de Salamanca. Y el libro de San Ciprián es una serie de conjuros y oraciones de invocaciones varias que tienen un fondo nigromántico, ¿no? Por este asunto de la cueva de Salamanca y así. Y este sí lo editan y lo consigues en librerías porque el tema gusta muchísimo. Pero mira, qué tan medieval sea. Claro. Más preguntitas hago. Bueno, más felicitaciones. Lilia Torres dice que gracias por esta gran conferencia y que le encantó. Ay, Siguen gracias. felicitándote. Dice que es, te dice mi Ángel García Mendoza. Muchas gracias, doctora. Creo que es una forma de explicar los prejuicios que tenemos como seres humanos. Pues bueno, muy probablemente, a menos de que haya sido Villena, negro, Nigromante. negro que Y sí, María hechicera, ¿quién María sabe? Hechicera. Porque ¿quién pensaría que el rey seguiría enamorado de ella, teniendo esposa? Pero imagínate, locamente, dejó a todos ahí con la fiesta puesta. Bueno, yo ya me voy con Bueno, María. Suerte. como The Crown, ¿no? Bueno, ya hablando de Netflix, yo qué sé. Fíjate que no la he visto, pero me lo voy a apuntar. Ya vas a ver, hay una María Padilla y un Pedro I, y los años
en los años 80 y 90, ya lo verás. Spoiler alert. Ya lo oye. La María Padilla está muerta hoy en día, pero bueno, de esa familia. No, no está muerta, está viva, mentira, está muerta Blanca. Perdónenme, ya, estoy diciendo tonterías, olvídenlo, es que vi The Crown ayer y me quedé pensando en ello. Bueno. Oye, de lo que decías hace rato, claro, dijiste que sí, murió muy joven María, sí, a los 24, pero es que ya tenía muchos hijos, o sea, bueno, muchos hijos para la edad media, no, muchos hijos para ahorita, ¿no? Tenía ya algunos hijos. Sí, cinco. Ah, no, como cuatro. Bueno, pero ya dos me parecen muchísimos, pero es verdad. Para hoy en día para tener hoy, cuatro sí, ya, es no muchísimo. Muchísimo. Para la edad media, bueno, tener Está cuatro bien. Y que vivan es ya suficiente. Exacto. Tendrías 12, cuatro vivirían, ¿no? Bueno, pero si eres noble tienes más posibilidades, ¿no? Sí, vamos, Te va sí mejor. Tienes más, pero normalmente viven eso, a lo mejor tres, ¿no? No, cosas de estilo. Es verdad. Y luego, bueno, la crónica no nos dice de que murió. Parece que fue muerte natural. Pero López de Ayala dice, murió de su dolencia. ¿Y qué es eso? Pues quién sabe, estaba seguramente enferma de algo, ¿no? De su dolencia. Entonces, alguna tendría. Alguna dolencia tendría. Qué interesante, de verdad. Es muy interesante, María. Interesante, sí. Acérquense a la edad media, chicos. Exacto, exactamente. Sí. Y además esto, ¿no? ¿Cómo vamos viendo? O sea, en este tipo de conferencias lo que tratan de hacer es aproximarnos a la edad media, ¿no? Digamos, tomar esa edad media que tanto nos han planteado como algo lejano, algo frío, lleno de estigmas, lleno de cosas, y pues tratar de acercarlo a nuestro tiempo, ¿no? A mí me encantan eso. La manera de narrar de María, yo qué sé, varios de literatura, es que ustedes son muy simpáticos, además al leer los textos, eso es verdad, por supuesto, en general, y además a la hora de leer los textos, ¿no? Porque nosotros los arqueólogos somos más tiesos, y entonces hablamos, pues, de los sillares, y de cómo era, y la arquitectura, y el urbanismo, y los metales, y esto y lo otro, ¿verdad? Pero vamos, es que los de literatura de repente los veo leyendo unas cosas en castellano antigua que se me figura un poco el bable, ¿no? Que sé. Y de repente los veo diciendo, bueno, pues en pocas palabras, que le gustaba a la mujer de no sé quién y que hizo el no sé cuál. Entonces, en la parte de las traducciones, de verdad, me resultan encantadores. Bueno, independientemente de mis comentarios, perdón, leeré unas cuantas más preguntas. Es que hay muchas. Espérenme un segundo. No por te ejemplo, preocupes. Tengo aquí, es que estoy viendo entre las felicitaciones, estoy sacando aquí. Les gusta mucho, mucho la plática, ¿verdad? Por otro lado, ¿qué diferencia los saberes femeninos y los masculinos? Los primeros más vinculados a la pasión y malos, pero más intelectuales y elaborados los masculinos, dice la doctora Elizabeth Yace. Ay, espérame, ¿cómo estaba? ¿La encuentras ¿Qué aquí? Diferencia los saberes femeninos de los masculinos? ¡Ay, Brenda! Perdón, ya voy, Elisa. Es que dice, soy su fan. No, ya, me encantó. Muchas gracias, Brenda. Es mega interesante, divertida, bastante entretenida. Sí, es que la Edad Media es increíble, Brenda. Vente con nosotros a la Edad Media. Eso, exactamente. ¿Qué diferencia los saberes femeninos de los masculinos? Pues son tradicionales, ¿no? Los primeros más vinculados a la pasión y malos, no estoy segura de que la vinculación sea pasional. Es posible. Más bien, la diferencia estaría en la tradición, ¿no? O sea, en esta idea de las curanderas, por ejemplo. Entonces, la herbolaria está en el ámbito femenino. Las curanderas están en el ámbito femenino. Y la hechicería está en el ámbito femenino. En cambio, o sea, yo no sé si esto es mejor o peor, ¿eh? Son prácticas distintas. Pero claro, el ámbito masculino tiende a ser más libresco. En la Edad Media, después esto se va a democratizar, ¿eh? Y ahora, también es verdad que en las realizaciones textuales no siempre ocurre así. O sea, digamos, cuando son personajes no históricos, sino de novela o de...
obras de teatro, de tal, pues van a estar ahí un poco mezclados y va a haber también mujeres muy librescas que obtengan todo este tipo de transmisión por parte de libros y tal. Ahora, también hay que recordar que ya en el siglo XV estamos en el prerrenacimiento. Entonces va a ir ganando cada vez más popularidad los saberes librescos, de modo que los sabios, los grandes sabios, los grandes magos, van a tener un carácter libresco, independientemente de su género. Pero esto tiene que ver porque ya hay un deslizamiento, ¿no? Claro. Muchas Sí. gracias. Seguimos ahí. Delia Paola Cárdenas nos dice, yo tengo una pregunta. ¿Lo del judío diabólico es un predecesor de lo que conocemos hoy como astrología o es aún más antigua la astrología? No, la astrología es súper antigua. Miren, les voy a poner aquí la otra en el chat, la otra página, esta de los manuscritos, que está preciosísima. Son manuscritos de Alfonso X el Sabio, ¿eh? Porque yo soy fan de Alfonso. Entonces, a ver, regresando. No, la astrología es viejísima. Entonces, la Edad Media es verdad que se va a poner muy de moda. A partir del Scriptorium Alfonsín, pero es que desde antes, es que se tenía esta idea de las correspondencias en la Edad Media. Entonces, todo lo que tú. A ver, vamos a ver. Tenemos un macrocosmos, ¿no? Así el universo. Y ese macrocosmos va a tener una correlación práctica en el microcosmos, que sería como nuestra vida. Entonces, todo se explica en la Edad Media a partir de analogías y correspondencias. Entonces, por ejemplo, hay solo siete planetas porque tenemos siete orificios en la cara, ¿ya? Y todos, ah, sí es cierto, ¿ya? Siete planetas, punto, ¿no? Entonces, este tipo de relaciones de correspondencia, pues es muy natural para los astros y pues se va a tomar también de todas estas tradiciones clásicas y se va a ir entremezclando con la tradición musulmana también. Entonces va a haber distintos tipos de astrología con distintas prácticas, pero en principio es una práctica buena, ¿no? Porque, o sea, los astros se inclinan, pero no determinan. Porque recuerden ustedes que en una sociedad cristiana, pues no puede haber determinismo, no puede haber destino, porque justo se basa en la idea del pecado, ¿no? Entonces, si yo no tengo la opción de pecar, pues ¿por qué me voy a ir al infierno? Aquí la cuestión es que yo tengo la opción de no pecar y aún así peco, ¿no? Entonces, si bien los astros te inclinan a una serie de apetencias, tú tienes, es bueno que los conozcas para que no caigas en eso, que tú digas, ah, bueno, yo soy flemática, entonces yo soy flojita. Yo voy a tratar de no caer en la pereza, por ejemplo, ¿no? Justo, claro. Justo. Entonces, sí, son prácticas pues muy naturales que no, en principio pues no están vinculadas con lo diabólico, con el carácter diabólico. Pero es que los judíos tenían muy mala fama, ¿verdad? Para los cristianos. Sí, claro. Además, ocuparon, esto lo tienen que saber, digamos, muchos judíos fueron grandes, grandes intelectuales en tiempos Claro. medievales. Y ocuparon cargos y puestos, digamos, dentro de la administración, especialmente andalusí, que, digamos, también en reinos cristianos, ya ocuparon puestos altísimos, ¿verdad? Entre ellos, eso, contadores, no solamente médicos, gente de ese estilo, ¿verdad? Entonces, muy especializados. Y eso, pues, bueno. Ya saben, al que le fue bien y lo nombraron nigromante, les podrá contar que a los que les va bien, pues después acarrean mala fama, ¿verdad? O cosas de ese estilo. Entonces, Rodrigo, perdón, voy a compartir sí, esto adelante. porque vi que me estaban preguntando mi correo. Aquí Ah, está, ¿eh? perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, y preguntan aquí, preguntan si impartes alguna clase en la licenciatura en Historia de la Fe Zacatlán. No, pero sí en letras, literatura medieval española. Te espero. Escríbeme. Eso, Va, Juliet. venga, bienvenida. ¿Aceptas oyentes en tu asignatura? Claro, ¿cómo no?
Oh, es un... También en CEU estoy dando literatura medieval. Muy bien. Oye, vas a dar una asignatura en el Instituto Cultural Helénico, ¿no? De medieval. Exactamente. Soy muy medieval. Eso. Pero bueno, en el helénico la vamos a pasar increíble. No es que en la carrera no, ay, no es que en la carrera no, pero en el helénico la pasaremos increíble, oigan, porque vamos a hablar de cruzadas, vikingos, magia, hechicería, medicina, guerra, caballeros templarios, monstruos, este Claro. tipo de construcciones. Exactamente, va Entonces, a ser déjense también. asignatura de cultura medieval, ¿no? De cultura medieval. Y es de educación continua, lo que hace un curso, ¿no? Especial y digamos, independiente. Eso está muy interesante. Muy bien, María. Sí, los Muy bien. espero. Sí, ahí nos vamos a ver. Yo también voy a dar en la maestría en humanismo y culturas medieval, pero bueno, eso lo doy en segundo semestre de la maestría y ya alguno por ahí será mi alumno y ya nos estaremos viendo las caras. Por supuesto, doy historia medieval también. Claro, No es no podría obvio, ser de otra manera. es obvio, por supuesto, Sí, ¿verdad? seguramente. Ahora, es verdad que nosotros desde educación continua la pasaremos mejor, Sí, por porque no supuesto. estamos tan ceñidos al plan de No. estudios. Ajá, es que Entonces, esa es una gran habrá ventaja. complacencias. Claro, esa es una gran ventaja que tienen los cursos de educación continua, ¿no? Que son, puedes, o sea, es un programa que los mismos alumnos van tirando un poco del hilo según les interese y se va modificando y demás. Y por supuesto, conmigo, pues tenemos un programa, un programa, digamos, Por muy supuesto. establecido y muy ceñido. ¿Para cuándo? Preguntan, ¿va a ser lo del helénico? Va a ser en En febrero. En febrero. febrero son, vamos a utilizar la propaganda de la Secretaría de Educación Pública, en febrero son las inscripciones, no, serán en enero, me imagino, las inscripciones al curso de educación continua iniciarán en febrero. Inscríbanse mañana. Sí, de una vez, ya estamos, ya estamos. Sí, ya. Muy bien, muy bien. Bueno, pues a ver, déjame ver si tengo más preguntas. Bueno, ya voy a dejar de compartir, pero si quieren que lo Dicen vuelva a que sí. poner, me dicen. Sí, dicen que están interesados especialmente en el curso y demás, te siguen, por supuesto, te siguen felicitando. Y pues María, creo que llegó el momento de felicitarte. Te agradecemos mucho a nombre del Instituto Cultural Helénico, de todo el mundo que ha asistido a tu conferencia y no solamente a la tuya, sino a las demás conferencias. Muchas gracias. Por compartir con nosotros un espacio. Sé que eres una mujer muy ocupada Uf. y te lo agradecemos muchísimo. De verdad, te agradecemos muchísimo. Y bueno, normalmente yo diría, la próxima semana nos vemos, pero la próxima semana no nos vemos. Fue la última de las del ciclo de la Edad Media a la luz de la arqueología y la literatura. Les agradezco, ahora sí hablo de parte mía. Les agradezco muchísimo su asistencia, el entusiasmo que han demostrado a lo largo de este ciclo de conferencias. La verdad es que fueron excelentes conferencistas, eso es la verdad. Eso se hizo solo una vez que empezaron a hablar ellos, ustedes se dieron cuenta, las cosas se hicieron solas y lo agradezco yo mucho, ¿verdad? Fue un placer haber podido hacer de maestro de ceremonias, y pues nos veremos a ver si el próximo semestre organizamos otro ciclo de conferencias. No sé si será sobre la Edad Media, pero bueno, ya veremos qué más sale. Siglo XVI. O sobre el siglo XVI. Ah, para Sí. darle continuidad. No estaría nada mal, podríamos hablar de Invítame. ello. Obviamente estarás invitada, María. ¿Y qué me vas a hablar Gracias. de teatro? No, del siglo XVI. ¿Qué les parece libros de caballerías? Me encanta, me encanta. Pero ahí yo Ah, también hablo. Yo ahí también bueno. hablo y hablo de urbanismo y de cosas Muy así. bien. Y Sí, entonces claro. ya nos vamos uniendo. Es muy buena idea, María, muy buena Sí. idea. Y así lo hacemos de corrido. Bueno, ya saben, curso de Edad Media en el Helénico el próximo semestre. Estamos a sus órdenes, por supuesto.
Agradezco también, obviamente, al Instituto habernos permitido organizar este ciclo de conferencias, ¿verdad? La enorme disponibilidad y demás. La verdad, han puesto muchísimo de su parte. Les agradezco muchísimo. Y pues nada, nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Nos vemos. Espérame tantito, María, no te me vayas a desconectar.